Durante el 2022, más de 1.500 niños, niñas y adolescentes migrantes y colombianos sin acceso a la educación formal pudieron acceder a servicios escolares y de alimentación. Con un nuevo modelo de aprendizaje dado por la ONG Save the Children Colombia, centenares de niños y niñas pudieron reforzar su educación para nivelar sus competencias académicas. Escribíamos los cuentos, los leíamos, con el punto y el coma parábamos un ratico. Clubes escolares basados en la comprensión de lectura y bajo la estrategia de números y letras. El impacto ha sido positivo, puesto que los padres por lo general estaban preocupados porque sus niños estaban en la casa, no estaban avanzando porque no todos tienen de pronto ese nivel para poderle ayudar a los niños. Muchos de los participantes de este programa se encuentran en regiones fronterizas como Norte de Santander, Arauca y La Guajira y no están inscritos al sistema escolar. Yo soy de Venezuela y yo ya estudiaba y aquí no estudio porque no tengo mis documentos. Esta ONG cuenta con el apoyo del gobierno de Canadá que busca garantizar el derecho de la educación infantil. La población que recibimos son migrantes y también hemos tenido colombianos retornados que ya su familia ha tenido muchos años en Venezuela y pues por situaciones migratorias se han tenido que llegar acá. Esta labor que ha beneficiado a más de 42.000 personas le ha abierto la puerta tanto a migrantes como a colombianos, dándoles la esperanza de construir un nuevo futuro. Desde Cúcuta informó Liz Castrellón.